Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, eh, se ha retrasado el lanzamiento del Mercedes-AMG One y bueno, como sabemos, según lo que dice el máximo responsable de la marca AMG de Mercedes... Eh, Debían lograr un funcionamiento estable de del propulsor a 1200 eh, revoluciones por minuto para cumplir con las pruebas de emisiones de gases. Y un motor de Fórmula 1 eh, no suele funcionar a esas revoluciones. Y este desafío le ha costado 9 meses de retraso. Y bueno, ahora vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos aún no resulta... Eh, sorprendente pensar que un auto de calle pueda, pueda llevar un motor directamente sacado de un Fórmula 1 pero Mercedes AMG dejó con la boca abierta a todo, a todo el mundo cuando anunció que va, que, que va a sacar un Hypercar y que este tendría el propulsor que ha hecho eh, a la escudería alemana de Fórmula 1 cuatro veces campeón del mundo en los últimos cuatro años. Y bueno, y ya viene, y ya va, va camino al quinto. Y bueno, el problema es que quizás subestimaron el desafío que suponía adaptar a la calle un motor que nunca se creó para ese fin. Y bueno, eh, y ese es el motivo del retraso. Eh, y ese parece que es el motivo del retraso lanzamiento del lanzamiento eh, del Mercedes AMG modelo One cuyas primeras unidades esperan llegar ahora a sus clientes en la segunda mitad del año 2020 en una entrevista con la revista Top Gear el jefe de la división AMG Tobias Morse eh, reconoció que transformar el, V6, el motor Tipo V6 Turbo del Fórmula 1 en un propulsor eh, adecuado para circular fue más difícil de lo que el equipo pensaba en un principio. Y bueno, eh, y bueno eh, como sabemos, eh, recordemos que Morse reconoce que este problema ha provocado nueve meses de retraso en el desarrollo del AMG del. Wandel de Mercedes AMG y asegura que ahora siguen con paso firme de cara al final del trabajo con el motor. Y bueno, y a, al fin y al cabo estamos hablando de un eh, auto tipo Hypercar con un complejo motor eh, tipo híbrido asociado a una nueva caja de cambio capaz de soportarlo. Y bueno, por lo que parece los futuros propietarios de este modelo no les importa. Mucho está a espera más y bueno, como dice Morse aquí, sabe lo que me dicen, asegúrate de que el auto funcione tras lo que hemos experimentado en, en el pasado con los, autos híbrid con los vehículos híbridos, Tom tómense nuestro tiempo. Bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, cami fuera, chao.